Obrigado por apresentação e de verdade que aprecio muito estar aqui hoje, enfocando-nos neste en tema tão relevante da segurança de JavaScript nas empresas. Se si estão trabalhando com JavaScript, é muito possível que estejam familiarizados com sua história. JavaScript cumpriu 27 este ano e quando echamos um vistazo a estes desenhos passados, vemos lo drasticamente que há que cambiado. Especialmente cuando Node.js entró en escena junto a frameworks de JavaScript tales como jQuery y algo después React y compañía. La comunidad de código abierto de JavaScript realmente cambió el lenguaje. Si en 2009 ustedes ocupaban JavaScript principalmente como una forma de hacer su sitio más dinámico y agradable, en el 2022, JavaScript es el pilar de sus aplicaciones web, móviles e incluso de backend. Este preparó el camino a servicios altamente avanzados tales como el streaming, los juegos online y ha desbloqueado nuevos modelos de negocio en sectores como la banca, e-commerce y el sector de la salud. Si ponemos esto en números, podemos ver que el 97% de las apps web modernas utilizan JavaScript. Y todas las compañías de Fortune 500 dependen de Node.js y JavaScript para crear aplicaciones altamente competitivas. Y como mencioné antes, hoy en día JavaScript no está limitado a un navegador en la web, con frameworks multiplataforma como React Native y con aplicaciones web progresivas marchando hacia la adopción la, la masiva. Las compañías pueden recortar significativamente el tiempo de desarrollo y costo, reusando una base de código compartido entre móviles, backend y web. Pero, incluso con todas sus numerosas ventajas y valor para el negocio, debemos considerar el otro lado de la moneda, las considerables amenazas de seguridad enlazadas al uso de JavaScript especialmente en aplicaciones comerciales o de empresas. Usualmente, cuando mencionamos la seguridad de JavaScript, las primeras cosas que llegan a nuestra mente son las herramientas de pruebas de seguridad como SAST y DAST. Estas son ampliamente, ampliamente ocupadas para inspeccionar el código fuente de la aplicación, revisar si contiene vulnerabilidades y tratar de corregirlas. Considerando que la típica aplicación JavaScript hoy en día tiene muchas, muchas más de que mil dependencias de código y un desastre absoluto de sus dependencias, los equipos de desarrollo necesitan de SAST y DAST para conseguir visibilidad de código potencialmente inseguro. Sin embargo, Incluso se si encontramos e corrigimos todas as vulnerabilidades de nuestro código JavaScript, há algo que não cambia realmente al final del dia. nuestro código JavaScript é aún um código visible e fácil de entender. Al início, isto poderia sonar absurdo, mas não olvidemos que, assim como podemos mirar nuestro código e entender como funciona a aplicação, lo pode fazer também um atacante. Y aquí debemos preguntarnos, ¿tenemos alguna lógica propietaria corriendo en el lado del cliente? ¿Cuánto nos costaría si alguien consiguiera sacar una parte importante de nuestro código, o sobrepasar alguna de nuestras restricciones de la aplicación, o incluso modificar nuestro código para exfiltrar la información de nuestros usuarios? Estas preguntas nos llevan a descubrir las amenazas reales que supone tener nuestro código JavaScript completamente expuesto. Hay bastantes. Y hoy nos, nos estaremos enfocando en algunas de las, de las más relevantes cuando estamos tratando de aplicaciones JavaScript comerciales o empresariales. Y la primera amenaza en mi lista es la de abuso automatizado. Cuando tienes JavaScript expuesto, Abres la puerta al abuso de la aplicación, la cual en contexto de la web implica explotar la funcionalidad de la aplicación para obtener acceso ilegítimo o privilegios principalmente a través del uso de bots. Por ejemplo, si eres un proveedor de la nube, Poderias oferecer um mês grátis para, para novas contas. E isto pode ser abusado por indivíduos maliciosos através da criação automática de contas, por exemplo, para minar criptomoedas. Em estes casos, os captchas podem usar-se, mas não é estranho que estes provedores de serviço evitem apoiar-se nos captchas, pois pues algumas vezes criam uma barreira para usuários legítimos. Luego Tenemos el caso especial de agentes JavaScript. Estos son usualmente desplegados para evitar el robo de cuentas y combatir el fraude, por ejemplo, al detener bots o proveer reconocimiento de dispositivos aprobados. Un ejemplo en la vida real es el uso de agentes para detectar bots, específicamente por minoristas grandes con una colección limitada de productos. Os bots rastreiam o lançamento de novas coleções para otorgar a los atacantes uma ventaja sobre outros usuários. Para combater isto, eh, as companhias estão actualmente desplegando algoritmos para o reconhecimento de bots. Sin embargo, dado que estes algoritmos correm parcialmente do lado do cliente, Los atacantes pueden acceder a su código fuente y, por tanto, modificarlo, evitando la detección. Con las aplicaciones web y móviles, siendo construidas usando JavaScript, y más específicamente con frameworks multiplataformas para el desarrollo móvil como React Native y Ionic, la lógica del lado del cliente re representa una responsabilidad de seguridad significativa. Estas apps tienen que correr lógica sensible del lado del cliente, así que es fundamental garantizar que esta lógica pueda ser ocultada con la tecnología más potente y resiliente disponible hoy en día. Dado que tanto las apps web y móviles manejan información sensible, credenciales, información personal identificable, detalles financieros, se requiere que garantice que JavaScript no puede ser ocupado con una puerta de entrada por atacantes para preparar ataques que podrían robar la información de usuario. Otro reto significativo es lograr el cumplimiento de regulaciones con enfoque especial a los ataques del lado del cliente. Buscando asegurar la seguridad de la información de usuario, los organismos reguladores han estado ejerciendo un control más fuerte, al tiempo que la regulación de protección de información se vuelve más común. Fallar al proteger la información de los usuarios puede resultar en un daño significativo a las organizaciones. De acuerdo con IBM, el costo promedio de filtración de información personalmente identificable en una brecha de, de información es de $180 por registro, creciendo 10% desde 2020. En general, IBM encontró que la PII es la forma más común de la pérdida de registros, dado que se encontró en 44% de las brechas. Graves multas siguen a las filtraciones de información que llegan a costar varios millones de dólares. Hoy en día, las aplicaciones web y móviles se crean a velocidades vertiginosas y la seguridad con frecuencia se pasa por alto en la carrera por ser, por ser el primero en el mercado. As apps são com frequência desplegadas diretamente ao usuário final com seu código exposto, fazendo extremamente simples ler, copiar e modificá-lo. Se o código de uma app não está protegido, uma pessoa maliciosa pode roubar credenciais, cambiar el código, obtener acceso a cuentas con privilegios escalados, infectar después otros dispositivos que pertenezcan al usuario, beneficiarse de propiedad intelectual robada y danar la reputación de la compañía. Este mismo razonamiento nos lleva al problema del robo de la propiedad intelectual. Aunque el sentido común nos dicta que los secretos del código o el código sensible deben mantenerse en un ambiente de ejecución confiable tal como el backend de servidores, tal como sucede en el streaming, algunos servicios tienen algoritmos que deben de ser ejecutados en ambientes no confiables tales como del lado del cliente. Esto podría suceder porque no hay backend en primer lugar, como en el caso de aplicaciones móviles. Pero el desempenho é probablemente a razão común para lançar código do lado del cliente. Algún código poderia incluso estar relacionado a la experiencia de, de usuário e por essa razão, debe de estar en el lado del cliente. Cualquiera que sea el caso, al final del día las compañías no quieren exponer su lógica propietaria o secretos de código y arriesgarse a la ingeniería inversa de sus competidores o otros terceros. Sin embargo, una vez más debemos recordar que, a menos que hagamos algo para protegerlo, al JavaScript del lado del cliente puede accederse fácilmente. Y para cerrar la lista de las principales amenazas de JavaScript expuesto, tenemos lo que es probablemente la principal inquietud en la seguridad de web hoy en día, exfiltración de la información. La exfiltración de la información como conjunto es un problema extremadamente complejo y no podré obviamente cubrirlo todo. Lo que sí haré, sin embargo, es enfocarme en el lado que surge debido a este problema del JavaScript expuesto. Como usuario de Internet, seguramente has enviado información como correo electrónico, nombre, dirección, número de tarjeta de crédito o incluso información médica a un sitio web usando una forma. Y como sabemos, la lógica por detrás de estas formas es manejada por JavaScript. Así que toda esta información sensible pasará por el lado del cliente en algún punto en el tiempo. Ya has probablemente adivinado a dónde voy con esto. Si este mismo JavaScript del lado del cliente no está protegido de algún modo, los atacantes recibirán un pase libre para modificarlo y pueden usarlo como una otra forma de capturar información sensible. En las apps críticas, en sectores como salud, la banca, defensa o e-commerce, esto toma una gran importancia, dado que en estas industrias encontramos a, a menudo estándares y regulaciones establecidas que requieren que el código no esté expuesto como forma de prevenir exfiltración de información y robo de la propiedad intele intelectual. Así pues, como vimos, tener JavaScript al lado del cliente completamente expuesto puede resultar en un número de complicaciones de seguridad en aplicaciones comerciales o de empresas. Esto, esto puede redundar en pérdidas desastrosas, tanto en términos de ganancias como de reputación, o incluso dañar el bienestar de los usuarios finales, quienes podrían dejar de ocupar la aplicación después del ataque. Así que tiene sentido mantener JavaScript seguro e oculto de miradas curiosas. Idealmente encriptaríamos JavaScript ou simplemente não tendríamos JavaScript del lado del cliente de ningún modo. Mas, como explicaré, ninguna de é es una opción viable. Encriptar JavaScript não funciona. Realmente porque el navegador siempre necesita de renderizar JavaScript para que, fun para que funcione. Si tenemos una llave de desencriptación que debemos otorgar al navegador, esa llave puede comprometerse y el código ser fácilmente accedido. En cuanto a no poner JavaScript al lado del cliente, un problema esencial aquí es que las llamadas al servidor le llevan tiempo. Y en servicios donde el desempeño es crucial, tal, tales como el streaming, e-commerce o el gaming, guardar todo el JavaScript del lado del servidor no es una opción. Así que podría parecer que nos hemos quedado sin opciones. Dado que no podemos realmente evitar que atacantes accedan a nuestro JavaScript del lado de, de, del cliente, lo que podemos hacer es hacer nuestro JavaScript extremadamente difícil de entender al mismo tiempo que prevenimos que los atacantes depuren o modifiquen nuestro código. Esta es de hecho una recomendación de seguridad de la OWASP en su Top 10 de Riesgos de Seguridad Móvil, precisamente por los riesgos subyacentes de un JavaScript expuesto. Ahora, echemos un vistazo a cómo podríamos proteger en realidad tu JavaScript y HTML también, todo esto en el lado del cliente. Típicamente, una de las primeras cosas que queríamos lograr es de transformar nuestro código fuente en algo que es completamente ininteligible, pero que puede ser interpretado por el navegador exactamente igual que el código original. Esto puede lograrse por medio de la ofuscación JavaScript. Esta capa de seguridad incluye una serie de transformaciones de código. que tornam o código exposto em uma versão protegida do código que é extremamente difícil de entender e de aplicar-lhe engenharia inversa. Aunque a ofuscação de JavaScript é um termo usado muito amplamente para descrever a ocultação de JavaScript, o resultado da ofuscação e sua segurança real dependem da ferramenta ou técnicas usadas. Los ofuscadores gratuitos oferecem transformações básicas as quais poderiam ser suficientes para projetos personales ou não comerciales pero podem pero facilmente ser revertidas usando ferramentas automatizadas. Del mesmo modo diversas herramientas comerciales proveen técnicas de ofuscação bastante diferentes, aunque a maioria de são facilmente reversíveis com ferramentas automatizadas. Debido a estas diferencias tan importantes entre las diferentes herramientas de ofuscación, es importante referirse a las métricas que pueden de verdad medir si una cierta transformación o grupo de transformaciones ofrece una protección lo suficientemente buena o no. Las métricas más recomendadas para evaluar las transformaciones son potencia, resiliencia y costo la potencia mide que tan difícil es para un humano entender el código ofuscado al compararlo con el código original esto puede ser calculado usando un software especializado y la métrica resultante que nos permite de determinar el impacto de las transformaciones en el código por ejemplo la tecnología de jscrambler Puede usarse para alcanzar una alta potencia con transformaciones a las cadenas, variables, funciones y objetos a través de técnicas de ocultación de lógica avanzada que también ofuscan el control de flujo del programa. La resiliencia mide la dificultad para revertir el código transformado a su forma original. La resiliencia va de la mano con la potencia dado que algunas transformaciones podrían enganar a un humano leyendo el código, pero pueden ser fácilmente revertidas por un desofuscador. Un ejemplo sería añadir una declaración if, la cual se introduce una variable ficticia. Un humano podría no ser capaz de identificar el código como ficticio, mientras que un desofuscador podría fácilmente remover la declaración. La resiliencia se calcula considerando la cantidad de tiempo requerida en tiempo de ejecución y espacio para que un desofuscador efectivamente reverta la transformación. Esta es la métrica donde la mayoría de las herramientas de ofuscación se quedan cortas. Las transformaciones de j -Scrambler, sin embargo, se construyen para conseguir la resiliencia máxima siempre que sea posible. La característica de fortalecimiento de código JSCrambler es introducida en cada ofuscación de código y otorga el código a la resiliencia más actual garantizada contra todas las herramientas y técnicas de ingeniería inversa automatizadas. Finalmente, tenemos la métrica del costo, la cual representa el impacto de una transformación dada en el tiempo de ejecución de una aplicación transformada. transformada Así como su impacto en el tamaño de archivo de la aplicación. Esto es especialmente importante porque no querrías que el desempeño de tu aplicación se arruinará debido a la ofuscación. En este contexto, una aplicación empresarial como JScrambler provee capacidades especializadas para mantener el golpe al desempeño al mínimo, a saber, con anotaciones de código que te permiten controlar qué transformaciones específicas quieres usar en partes específicas del código. Entender estas tres métricas es muy importante para asegurar que tu código está en realidad protegido y no simple, simplemente parece estarlo. Por lo general, a mí me gusta dar este interesante ejemplo de un pedazo de código que tiene una ofuscación no afonomérica, la cual no encuentras muy seguido allá afuera. Aunque la potencia de esta ofuscación es alta, dado que parece imposible para un humano entender el código ofuscado, la ofuscación es de hecho muy débil. Tiene casi cero resiliencia, porque es muy fácil de derrotar usando un ataque de envenenamiento de EVAL. Así que con esta herramienta de aquí puedo modificar la función EVAL y simplemente desechar todo lo que pasa a través de EVAL. Cuando doy clic en desofuscar, devuelve el código original, el cual es simplemente alerta 1. Así que logramos derrotar a esta ofuscación en un solo paso. La moraleja clave aquí es que solo porque un pedazo de código ofuscado parece extremadamente difícil de entender, no necesariamente significa que la ofuscación será buena, a menos que sea también resiliente. Volviendo a nuestra idea original, podemos ver que la ofuscación JavaScript nivel empresarial debe incluir un balance de transformaciones que cuando se combinan proveen una buena potencia, resiliencia al tiempo que no resultan en un alto costo. Este debe otorgar a la aplicación un buen nivel de protección contra el robo de código y la ingeniería inversa. Una de estas capas más avanzadas son los candados de código, code estos, que son también conocidos como candados de aplicación, nos permiten bloquear nuestro JavaScript para que se ejecute solamente en ambientes predefinidos. De este modo, nos da la habilidad de prevenir que nuestro código sea ejecutado en escenarios indeseables. Algunos candados de JavaScript posibles incluyen el sistema operativo, el navegador, el dominio y fecha. Estos desbloquean nuevas posibilidades en concreto para hacer cumplir acuerdos de licencia. Puedes, por ejemplo, enviar una demostración de un producto a un cliente y hacer con que, el, con que el código expire automáticamente después de una fecha dada. Con los code logs encima de la ofuscación de JavaScript, estamos un paso más cerca de mitigar efectivamente estas series de amenazas de piratería y abuso. Pero incluso así, si un atacante está lo suficiente motivado alterando el código en el tiempo de ejecución para buscar sin descanso entender la lógica subyacente, pondríanse necesarias capas de seguridad adicionales. Y aquí es donde llega la autodefensa, Self-Defending, también conocida como RASP del lado del cliente. Como el nombre sugiere, esta capa de seguridad trae protección a JavaScript al tiempo de la ejecución de la aplicación. Como mencioné antes, un atacante incansable puede tratar de entender la lógica de nuestro código fuscado, depurándole y experimentando con el tiempo de ejecución para entender gradualmente porciones del código. Self-defending evita todo esto. Primero, le da al código fuente la habilidad de detectar cuando el depurador de un navegador está abierto y interrumpe la aplicación de inmediato, previniendo análisis din dinámico. Segundo, distribuir los chequeos de integridad a través de todo el código protegido para que en cualquier momento en que un pedazo de código sea cambiado, la aplicación se interrumpa. Isto evita análise de estático e a engenharia inversa de código protegido. Com RASP como terceira capa de seguridad, hacemos, em sua totalidade não rentável para os atacantes entender ou modificar nosso código. Podemos ir um passo mais allá, fazendo a nuestro código disparar uma reação automática quando alguém intenta violar um candado, depurar o código ou modificá-lo. Como mencioné, Por defecto, quieres que tu aplicación se interrumpa como respuesta a un ataque en tiempo de ejecución. Pero, pero hay varios escenarios donde es invaluable disparar, disparar otras contramedidas. Un ejemplo es redirigir al atacante a una otra página con el objetivo de hacer con que el atacante pierda todo el progreso. Otra acción invaluable sería lanzar una retrollamada, un callback, personalizada a tu SIEM con el objetivo de enviar un alerta inmediato a tu equipo de seguridad. Más contramedidas avanzadas pueden usarse para darte visibilidad incrementada frente a cada intento de depurar o modificar tu código, tales como proveerte con notificaciones en tiempo real cada vez que uno de estos ataques es bloqueado y esta es de hecho mi señal para mostrarle todas estas capas de seguridad en acción cuando protegen su aplicación usando jscrambler en esta demostración personificaré a un atacante tratando de hacer trampa en un juego html vía modificación del código fuente sin embargo, este código fuente está protegido con JSCrambler. Este juego HTML se ha construido usando el framework Construct2, el cual es un framework bastante común en el sector de los juegos. Sin embargo, JSCrambler puede trabajar con todos los frameworks JavaScript, así que mientras sea JavaScript podemos protegerlo. Ahora voy a personificar a un atacante y mi objetivo podría ser, por ejemplo, robar el código y monetizarlo en otro lugar, o hacer trampa para propósitos de la tabla de clasificación, o incluso evitar un pago. Y si estoy tratando de moverle a la aplicación, intentaría entender el código y su lógica dinámicamente en tiempo de ejecución. Así pues, abriré las herramientas de desarrollo y comenzaré. Como pueden ver, si la aplicación se detiene, no podrás continuarla. Incluso si tratas de continuar la ejecución sin puntos de interrupción, sin breakpoints, puedes ver que la pila de llamadas se está acumulando, pero siempre estaré atorado en el ciclo del depurador. Esto está sucediendo porque el Scrambler le dio al código capacidades antidepuraciones. Realicemos una inspección paso a paso a este botón de compra, el cual haría un carga a mi cuenta si decidiera comprar las extra. Vamos a selecionar Event Listeners e logo clique. Agora puedo ver alguma informação. Imprimamos o código para mirá-lo com mais detalhe. Agora pode ver algo do código, pero está altamente ofuscado. Assim que vou a selecionar alguns breakpoints aleatórios para realizar uma inspeção passo a passo. Sin embargo, se si hago isso, a pilha de chamadas começa a crescer e estou outra vez atorado em um ciclo infinito. De nuevo, esto está pasando debido a las capacidades antidepuradoras que la solución Code Integrity de Scrambler provee a la aplicación. Algo bueno es que el estado de salvado de la aplicación se puede fácilmente continuar simplemente cerrando el depurador sin interferir con la experiencia de usuario en caso de que haya sido una acción accidental del usuario, volviendo a los zapatos del atacante, mi próximo paso mi próximo paso sería analizar estadísticamente para entender el código y posiblemente incluso tratar de hacer ingeniería inversa. En este caso, ya tengo el código en mi máquina, así que mi trabajo se ha simplificado. Primero que nada, presentaré una versión no protegida de este juego y puedes entender realmente el flujo de la aplicación, cualquier cadena y funciones en ella. Después de ser protegida por JScrambler, la misma aplicación luce así. Puedes ver que el código está fuertemente ofuscado y no es JavaScript reconocible porque está protegido con varias transformaciones de ofuscación de Scrambler. Volviendo al atacante, incluso aunque no puedo entender el código, intentaría descubrir una función aquí tal como eval. Puedo ver que hay una función eval aquí y asumiría que cualquier variable que está siendo metida al eval me llevará probablemente al código or original. Así pues, trato de obtener un mensaje de la consola con el contenido de la variable x, añadiendo un console.log x. Ahora guardaré la aplicación y la correré de nuevo. Como pueden ver, la aplicación simplemente se interrumpe. Este pasó debido a las capacidades anti-modificaciones que JSCrambler provee a la aplicación. Scrambler distribuye chequeos de integridad a través de la aplicación para que pueda de detectar si la funcionalidad original ha sido modificada. Abramos nuevamente el depurador y veamos lo que se volcó a la consola. La única cosa que obtuve de la función eval es solo basura y referencias rotas. Ahora que vimos cómo reacciona la aplicación en un ataque, permite... Permíteme darte un repaso rápido de cómo puedes usar en realidad JSCRAMBLER para proteger tu código fuente. Este es el tablero de aplicación JSCRAMBLER. Aquí es donde podrás manejar tus aplicaciones y ver el historial de protección. Hemos recientemente lanzado una nueva característica que llamamos Monitoreo de Amenazas, eh, la cual provee visibilidad de lo que está pasando en el lado del cliente. Si damos clic en nuestra aplicación Space Shooter y luego App Live Feed, podrás ver una lista en tiempo real de eventos maliciosos que sucedieron en el lado del cliente. Puedes ver que tenemos varias alertas de un depurador que fue abierto y también las capacidades de Self Defending que se dispararon. Estos eventos corresponden a nuestros ataques previos mientras estuvimos personificando a un atacante. Al darle clic a uno de estos eventos, puedes ver más detalles, tal como la dirección IP del atacante y el agente de usuarios. Volvamos de nuevo al tablero de Code Integrity para proteger nuestro código fuente. En el lado izquierdo, puedes ver tu árbol de archivos y al dar clic en cada archivo, tendrás una lista previa del código fuente. A mitad de la pantalla, puedes ver el código fuente original. Y el código protegido resultante, permitiéndote comparar las diferencias después de la protección. En el lado derecho de la pantalla podrás ver y cambiar los ajustes de la aplicación para hacerlos coincidir mejor con tu caso de uso. Aquí podrás seleccionar cuál especificación JavaScript usarás y el tipo de aplicación. Luego puedes seleccionar una de las plantillas de protección predefinidas. Estas trabajan como un cóctel de transformaciones que puedes aplicar para proteger tu código fuente con un objetivo específico en el mente. Otra opción es ir la, a la pestaña Fine Tuning para elegir transformaciones una por una. Al darle clic Opciones avanzadas, puedes ver una lista de transformaciones organizadas por la ofuscación, candados de código y capas de autodefensa. Dado que no se espera que seas un experto en transformaciones JavaScript, puedes leer una breve descripción de cada una y encontrar un enlace a su documentación. Ya he elegido algunas transformaciones para mostrar cómo realizarías esta protección y cómo luce el código después de ser protegido. Así que procederé a dar clic en Proteger App y en unos segundos tengo una nueva versión del código. Otro aspecto relevante de cómo JSCrambler protege el código JavaScript es que tiene comportamiento polimórfico. Esto significa que, incluso si seleccionas el mismo grupo de transformaciones, la versión protegida será siempre diferente. En esta demostración, no mostraré cómo usar la API de Scrambler para proteger este código, por, pero es un proceso muy simple donde usarías un archivo JSON con todas las configuraciones de JSCrambler. Com isto, podes facilmente integrar JS Scrambler em teu processo de compilação usando um de nossos clientes API, tales como Webpack, Ember, Grunt, Gulp e, e Node.js também. A forma em en que enviamos o processo é uma aplicação virtual que descargas e corres em tua própria infraestrutura, o que quer dizer que nunca tendrás que enviar-nos nada de tu código. The Scrambler también tiene integraciones con los principales frameworks como React, React Native, Angular, Vue eh, y muchos otros que para que puedas proteger tu código a la perfección en el momento de compilar. Ahora estamos listos para concluir este webinar con los principales aportes de hoy. Y comenzamos con el problema principal. JavaScript está en todos lados, pero por defecto está expuesto abriendo la puerta a ataques. Al acceder libremente e entender fácilmente el código fuente de una aplicación, los atacantes pueden recuperar lógica propietaria y amenazar la ventaja competitiva de una compañía. Cuando añadimos a la ecuación la habilidad de un atacante de modificar este código, deberemos considerar ataques más serios como abuso automatizado. Trampas, piratería y exfiltración de información. Las aplicaciones comerciales y empresariales JavaScript requieren una solución de protección multicapa que provee ofuscación potente y resiliente junto con candados de códigos y autodefensas en tiempo de ejecución. The Scrambler provee esta protección de vanguardia junto con monitoreo de amenazas en tiempo real para visibilidad máxima de ataques del lado del cliente. Y tal como esperarías en una solución de nivel empresarial, provee soporte de un equipo de expertos en JavaScript de seguridad de aplicaciones. Ahora pasaremos a las preguntas y respuestas, muchas gracias por su asistencia de hoy. Muy buenas tardes eh... Espero que me estén escuchando, que estén participando la gente que está conectada a este webinar de nuestros queridos compañeros de Jesus Scramble, que se unen a todo el trabajo que ha hecho 8.8 durante este año. Muchas gracias, estimado José, por eh, toda la información y el curso que nos has entregado. Eh, espero que esté todo bien y haya sido de su agrado la información. Y ahora podemos pasar a la parte de las preguntas. Tenemos la primera pregunta que es de Raquel García. Hola. Esta tecnología solo es aplicable a aplicaciones web o es también compatible con móviles. Olá, Raquel, e muitas gracias por a pergunta. Uh, no, esta tecnologia é, é aplicável, claro, a aplicações web, mas também a aplicações de backend end como eh, com frameworks como Node.js, ou a aplicações móveis, com outros frameworks como Ionic, React Native, NativeScript eh, e outras também. Então, é uma tecnologia que pode usar em tudo, desde que seja JavaScript ou um framework de, que, que se utilize de JavaScript. Perfecto, Freddy Villarroel dice, muchas gracias, muy interesante y didáctico. Eh, mientras esperamos que caiga lo que está escribiendo Germán, que alcanzamos a ver acá, que ya está moviendo los dedos sobre el teclado para realizar una pregunta. Eh, aprovechamos de invitarlos y que sepan que después de este webinar ustedes lo van a tener la posibilidad de revisarlo, eh, volver a él y de repente, si están con compañeros de oficina, poder compartir con ellos. Dice, eh, Germán Blanch, gracias por el webinar. No conocía eh, la herramienta, solo me preguntaba también si todas estas transformaciones que se aplican al código tienen la posibilidad de romper la aplicación. Hola, esta tecnología es únicamente para proteger si se puede ayudar a detectar fallos de código y arreglo. Esa pregunta, la primera es de Germán y nos quedamos con él... Eh, eh, solo, solo me pregunta, la primera pregunta. Solo me preguntaba si también estas transformaciones que se aplican al código tienen la posibilidad de romper la aplicación. Bom, bueno, já está trabalhando com JavaScript e, e com todas as frameworks de JavaScript há muitos anos, então eh, temos um grande trabalho fazendo eh, com que nuestra, nosso código Integrity seja compatível com, com tudo que seja JavaScript. Esse é um grande diferencial que temos eh, entre nossa competência, eh, nossa tecnologia Te puedo decir que en 99% de las veces eh, no va a romper el código. Claro que se puede pasar una u otra vez, más para eso tenemos un equipo de, de, de soporte de nivel mundial. Y te puedo decir que todas estas situaciones son resolvidas normalmente en llamadas de 5 o 10 minutos. Entonces no, no es un, un problema para, para nosotros. Yo, eh, Camilo García, dice: Hola, esta tecnología es únicamente para proteger, puede, pero puede ayudar a detectar los fallos en el código y corregirlos. No, eh, eh, es, eh, probablemente está, estás hablando de tecnologías de, de técnicas de SAST y DAST. Eh, eso eh, es una, una tecnología complementar. Con, con lo que nosotros hacemos. No, nosotros no hacemos análisis de, de código o análisis de vulnerabilidades, más si sí protegemos el JavaScript en el momento que está siendo ejecutado en la página o en el dispositivo móvil. Entonces, eh, no es que una se sustituya a la otra, son complementarios. Perfecto. Excelente contenido. Eh, ¿Es posible hacer compatible con desarrollo PHP? donde se utiliza poco JavaScript y jQuery? No, uh, no en el sentido en que nosotros uh, trabajamos solamente con JavaScript, más si en la aplicación hay en un momento uh, el código PHP se va a pasar en JavaScript para ser ejecutado en la página, en ese momento sí nosotros podemos hacer una protección. Hay casos así, eh, más, más bueno, eh, en el PHP eh, nosotros no, no, no tocamos. César Rodríguez, ¿dice Scramble brinda fortalecimiento en la ofuscación, código, etcétera, y ayuda a detectar modificación de código? ¿Viene en JavaScript o cómo se adquiere? Uh, no estoy cierto si sí, estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, falta uh, un par de puntos. Sí, detectar modificación de código viene en JavaScript como se adquiere. Bueno, uh, 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 la protección uh, de Code Integrity se hace en el momento de build de la aplicación. Entonces, en el momento que, que la, la aplicación sigue para producción, para para, para ser, ser utilizada por por los usuarios, eh, la aplicación está totalmente protegida eh, y si está con la capa de seguridad que hablé, eh, la capa de self defending, eh, así tenemos eh, chequeos de integridad por todo el código y si si hay cualquier modificación en el código nosotros vamos a poder detectar y eh, hacer una reacción a, a esa tentativa de modificación de código. Una reacción puede ser de muchas formas: puede ser de, de partir la ejecución, puede ser de notificar en tiempo real uh, en el backend de, de Scrumban o puede ser diseñada una, una, una reacción customizada también. Uh, mas, mas sí, no sé si, si, si es eso que me estabas preguntando. Mientras tanto, Germán Blanch influye en la performance. Bueno, ese es, es un otro gran diferencial de JScrambler versus otras herramientas de, de mercado. Claro que, que siempre que hay una capa de seguridad añadida a una aplicación, eh, vamos a tener un costo. ¿no? Hablé sobre sobre la cuestión de, de, del costo. Eh, en, en el caso de JScrambler, eh, el costo será siempre eh, menor más bajo eh, do que en otras tecnologías. Tenemos un impacto en tamaños de archivos, tenemos un impacto en performance, pero tenemos herramientas de hacer con que ese, ese impacto no sea perceptible. Por, para os usuários. Então, temos ferramentas como as Code Annotations, como ferramentas automatizadas de, do que chamamos de Profiling, que que fazem uma análise da aplicação em tempo de execução para fazer com que o impacto seja mínimo. Eh, Posso mencionar Por ejemplo, en ese app profiling, eh, lo que hacemos es de medir las funciones del código que son llamadas más veces en la aplicación, las que tienen más impacto en, en, en la ejecución, y bajamos un poco el nivel de protección en esa función, eso de una forma automática, eh, para que no se sinta el impacto en performance. Entonces, sí tenemos un costo más, si sí, también tenemos formas de mitigar, de minimizar, minorar ese, ese, ese impacto. Joseph Noel Ticona dice, ¿tienes algún tipo de capacitación o curso? ¿Yo? Sí, te... Tengo, tengo, por ejemplo, un curso de desarrollo en JavaScript, eh, eh, un curso que he que hecho en, eh, en Code, Code Institute en eh, Irlanda. Eh, y, y bueno, en mi formación de base, a pesar de que eh, durante muchos años no, no estuve ligado a, a eso, mas mi formación de base es también en, en desarrollo. Perfecto. Claudia González, ¿entiendes que la gestión del código debe manejarse por separado? ¿La ofuscación sería solo para el uso del aplicativo? ¿La gestión del código debería seguir siendo no ofuscada? Es larga la pregunta. Vuelvo a repetirla. Entiendo que la gestión del código debe manejarse por separado. ¿La ofuscación sería solo para el uso del aplicativo? ¿Y la gestión del código debería seguir siendo no ofuscada? Y Claudio, es una pregunta muy interesante esa. Eh, la forma como nosotros entregamos el Code Integrity no tiene cualquier impacto en el proceso de desarrollo. Entonces, los desarrolladores, los programadores pueden, pueden seguir trabajando de la misma forma, exactamente de la misma forma que trabajamos antes de, de, de Code Integrity. Porque eh, Code Integrity. como eu disse, eh, vai vai a ser amado em el passo en el, paso, en el proceso de build e normalmente este é es um es passo também automatizado em eh, la pipeline. Então, vocês eh, não tem qualquer impacto em uh, processo de desenvolvimento. Agora, claro, eh, a ofuscação eh, serve para prevenir eh, ataques, para prevenir manipulação do de, de, código, para prevenir que, com que, seja feita uma engenharia in inversa. Eh, então, eh, cu a aplicação deve seguir quando, quando vá ser disponibilizada aos usuários, deve estar totalmente protegida. Esse é es todo o tema que eu hoje. Perfecto. Pablo, aprovecha de publicar, mirar, aprovechan de mirar el blog de Jesus Scramble y el equipo de Jesus Scramble la aprovecha de compartir también que en su página web tienen esta información donde tienen documentos, documentos y recursos para que ustedes puedan revisar y conocer eh, y participar, obviamente, de todo este contenido que nos entregan estos partners de 8.8 que este año han estado con nosotros durante todo este proceso donde hemos estado teniendo varios webinars, charlas y conversaciones con la audiencia. No sé si hay más preguntas por ahí para alcanzar a leer y aprovechando que tenemos a José en vivo para ver si las puede responder. Ernesto Ortega. ¿Tengo que utilizar siempre manualmente la aplicación web para proteger mi aplicación? ¿Cómo puedo encajar eso en mis construcciones? No. Uh... Eh, yo he, he demostrado eh, la utilización de, de, de Code Integrity a, a través de, de, de la, del dashboard de Code Integrity y la gran utilidad del dashboard es para hacer una configuración inicial, para entender lo que estamos haciendo, el código, qué tipo de transformaciones estamos poniendo en el código, qué, qué, qué tipo de seguridad, eh, más una vez hecho eso, eh, ese se va a integrar en, el, en la pipeline de desarrollo. Nosotros tenemos integraciones nativas con servicios como GitLab eh, y muchos otros y tenemos forma de, claro, de, de integrar eso también eh, con cualquier tipo de, de herramienta de, de, de pipeline. Entonces, eh, la integración, una vez hecha, eh, hace con que la llamada a g sea un proceso automatizado, sin esfuerzo, una vez más, para los equipos de desarrollo. Perfecto. Y con Ernesto, eh, tenemos la última pregunta. Eh, queremos esta, eh, agradecer a la audiencia que se ha conectado a este webinar, eh, a la gente que ha participado con sus preguntas también. Y que eh, también han acompañado durante todo el año en las incursiones de 8.8 y en el trabajo que se ha realizado en este Proteger contenido. José, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información. Y en pantalla puedes ver dónde quedan justamente eh, los siguientes pasos: de que si ustedes quieren. Eh, Cómo se va a esto revisar, va a llegar una información, va a llegar un mail con el acceso a este webinar y también pueden aprender más sobre la protección escribiendo directamente a GC Scramble, que tiene también eh, ahí una plataforma que pueden probar, obviamente de manera gratis, eh, por lo menos trial, un trial de eh, un tiempo de prueba para que lo vayan conociendo, y al mismo tiempo pueden aclarar sus dudas que hayan quedado. Sería muy interesante que revisaran posteriormente, que, que vieran y compartieran y vieran el webinar, y que obviamente emitan todas sus preguntas a email que aparece en la pantalla. Yo, de parte de 8.8, les pido mil disculpas, no pude estar al inicio, tuve un pequeño impase eh, muy personal pero eh, ya estamos de vuelta para cerrar justamente y para agradecerle y despedirle, desearle también un excelente año. Eh, las actividades se están acabando. Muchas gracias, Rodrigo Morales. Muchas gracias al equipo de Jesus Cram. Como les dije, participar a Ernesto Ortega, eh, a Raquel García, a todos aquellos que han estado eh, presentes durante esta conversación y las anteriores también. Los agradecemos a todos. Un abrazo gigante a nombre de 8.8. Les decimos adiós y eh, quédense ahí, que está justamente. Vamos a esperar un poco que termine de cargar y luego de eso van a recibir un mail para poder revivir esta experiencia una vez más. Muchas gracias.